Buenas tardes, queridos espectadores. Fauna, en su deambular por el reino animal, en su traer a sus pantallas desde los animales más grandes a los más pequeños, también puede permitirse el capricho de afrontar el tema de un animal conocido porque es animal doméstico ya en la mayor parte de los parques de nuestras ciudades y de las ciudades de todo el mundo. Me refiero al cisne. ¿Quién no ha contemplado con admiración al blanco, al elegantísimo y al bello cisne? ¿Qué niño en los parques donde les hay no le ha echado unas miguitas de pan para aprovechar y ver cómo mete el cuello debajo del agua? Francamente, el cisne es un animal verdaderamente ornamental y verdaderamente hermoso. Sin embargo, hay una cuestión que es digna de ser admirada y que es digna de ser estudiada. Habrán ustedes observado que ciertos animales domésticos, como por ejemplo los perros, están ya tan metamorfoseados por el hombre, es decir, tan cambiados, que no se parecen casi nada a sus antepasados salvajes, como pueden ser los lobos o quizá los chacales, como dicen otros biólogos. Francamente, esto ocurre porque los animales domésticos están libres de la selección natural y, sin embargo, están sometidas a la selección humana, que siempre es muy caprichosa. Fíjense ustedes la diferencia que hay, por ejemplo, entre un perrito basset de patas cortas, esos llamados perros tranvía, y un lobo gigantesco ártico de color blanco. No se parecen en nada y parece mentira que pertenezcan al mismo género. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los bóvidos. Nuestras vacas holandesas y nuestras vacas lecheras no se parecen en absoluto a los bóvidos salvajes primitivos, como debía ser el uro, que en todo caso se parece más a un toro de lidia. Sin embargo, el hecho de que el cisne sea exactamente igual que sus hermanos salvajes quiere decir que la domesticación del cisne ha sido bastante reciente, y efectivamente parece ser que quizá en época de los romanos o más tarde en la Edad Media los primeros cisnes domésticos se alicortaron para ilustrar y se alicortaron para embellecer los parques de los señores de aquellas épocas. Estos tiempos son demasiado cortos para que hayan podido aparecer mutaciones en estos animales que les hayan dado aspectos diferentes de sus hermanos salvajes. Por otra parte, parece que los caracteres de los cisnes son muy fijos. Estos animales blancos son muy difíciles, por decirlo así, de cambiar de color a través de selecciones, como se hace con las palomas, que fíjense, a partir de las palomas grises salvajes, la cantidad de colores de palomas que se han logrado. El cisne, que como les digo, adorna los parques de nuestras ciudades, tiene unos bellísimos hermanos salvajes, que nos vamos a permitir el lujo de poder observar en sus lagos natales, en el norte de Alemania, donde estos animales disfrutan de la libertad, disfrutan del eterno nomadeo y disfrutan de todo eso que han perdido ya los cisnes que alegran nuestros parques de nuestras ciudades. En las imágenes cinematográficas nos vamos a trasladar, pues, a un solitario lago del norte de Alemania, reserva natural, donde todos los animales que allí viven están férreamente protegidos por las leyes. Cuando la primavera llega a este retirado lago, que como les digo es un santuario de la avifauna, se abren las flores de las plantas acuáticas y los nenúfares perfuman el ambiente y embellecen con sus bonitas flores este hogar de la rana y este hogar de los carriceros, que entre los juncos y carrizos construyen su verdadera patria. En las latitudes relativamente nórdicas anidan cantidad de pájaros en estos charcos y en estas lagunas, porque la primavera y el verano son también cálidos y encuentran en las aguas cantidad de plantas y animalillos que constituyen su alimentación, como estos charranes, por ejemplo, que se disponen a anidar sobre los nidos que constituyen en colonias en las orillas del lago, como este somormujo,
cuyos polluelos ya grandes se echan enseguida al agua, o como el ave toro, que aquí la tenemos adoptando su postura mimetizante para parecer un junco, con sus pequeños recientemente salidos del cascarón. En la tranquilidad de estos lagos protegidos por la ley, donde el ladrido del rifle o de la escopeta no puede poner una nota, vemos las pequeñas águilas, aguiluchos de laguna, y vemos también a la nutria, que viene de una de sus cacerías acuáticas a refugiarse entre las cañas, donde seguramente tiene a sus pequeños. Pero el cisne salvaje que ven ahí, con su cuello estirado, volando de la forma tan elegante y tan fuerte como solamente pueden hacerlo los cisnes, es el verdadero rey y el verdadero príncipe de estos lagos tropicales. Contemplen toda la elegancia y la belleza del cisne salvaje, del cisne vulgar salvaje, del cual proceden todos los cisnes que adornan, como les digo, nuestros parques y que puede verse apaciblemente en los estantes. Ellos han perdido la capacidad del vuelo, pero los cisnes salvajes, los cisnes vulgares salvajes, pueden volar con gran ruido de alas y pueden surcar el aire a grandes velocidades en estos despegues de hidroavión que resultan verdaderamente admirables. Estos cisnes vulgares salvajes, estos cisnes tuberculados, generalmente no emiten sonido, aunque emiten algunos gritos nasales, por eso se les llama también cisnes mudos. Y el ruido que ustedes han escuchado se debe al que hacen los cisnes con las alas, cuyas plumas rémiges están dispuestas de tal manera que hacen un armónico y hasta musical ruido que, como les digo, no es emitido por las gargantas de los pájaros. Cuando empieza la primavera, en el mes de marzo, los cisnes están ya sobre sus nidos, las hembras están echadas sobre los huevos y así permanecerán durante 34 o 38 días, que es lo que dura la incubación en esta especie. Ahí ven estas colonias de gaviotas y de charranes, como les decía, y verán también que las gaviotas molestan cuanto pueden a los cisnes porque a veces pretenden echarles de sus territorios y también, si podrían, no cabe duda de que le robarían los huevos. Pero los cisnes son muy, muy fuertes, alcanzan algunos hasta el peso de 23 kilos y esto en un ave voladora es extraordinario, son por consiguiente mayores que nuestras mayores avutardas y malamente una gaviota puede hacerles ningún daño. Por otra parte, los cisnes salvajes son extraordinariamente agresivos, defienden sus territorios y otros animales con mucha fuerza, y aquí ven el tubérculo que tiene este cisne en la frente, por lo cual se llama el cisne tuberculado. Y los pequeños, recientemente salidos del huevo, uno todavía está a punto de eclosionar, que parecen muñecos hechos a propósito para alegrar los ocios de un niño. No hay nada más bonito, más redondo, más suave que un cisne recién nacido. Esos piquillos negros y brillantes que parecen de materia plástica un día lejano se transformarán en el pico amarillo y tuberculado del gran cisne salvaje. Y prontamente después de venir al mundo, puesto que estos pájaros son de lo que los hombres de ciencia llaman nidífugos, abandonan el nido detrás de la mamá cisne, que les dará toda clase de protección para evitar que puedan ser devorados por muchos de los enemigos que tienen. Entre ellos se encuentran las aves de presa, las propias nutrias y no digamos los grandes lucios que pueden surgir de las profundidades como tiburones de agua dulce y arrebatar a estos pequeños cisnes que se suben alegremente sobre el dorso de la mamá. Los cisnes son omnívoros como casi todas las anátidas. Quiere decir esto que alimentándose en una gran proporción de plantas que crecen en las riberas y sobre todo en el fondo de los lagos, para lo cual sumergen, como ustedes ven, la parte anterior de los cuerpos, sin embargo, si encuentran animalillos de los que nunca faltan agarrados a estas plantas, también se les tragan estos moluscos, estos gusanos y pequeños crustáceos, y con ellos tienen una dieta riquísima que les permite alcanzar ese peso que oscila entre los 11 y los 23 kilos. Peso extraordinario, como les decía, para un pájaro capaz de volar. La fuerza de las alas de un cisne es tan grande que se ha comprobado en algunos casos de cisnes heridos que puede fracturar el brazo de un hombre de un aletazo. Y ahí ven las grandes puestas que a veces hacen los cisnes, cuya descendencia oscila entre los 5, los 6, 8 a veces pequeños, aunque estas grandes puestas son raras y algunos huevos generalmente quedan sin incubar.
La vigilancia a que someten los cisnes a sus pequeños es muy estrecha y difícilmente, como les decía, puede haber entre ellos bajas, aunque, como entre todas las aves, seguramente habrá un 60% de bajas. Aquí tenemos una pareja de cisnes que no es el cisne tuberculado o vulgar, sino el cisne salvaje, cisne que raramente ha sido domesticado y cisne que ha sabido conservar su independencia viajera, secula seculorum, por decirlo así, sin que haya aceptado la hospitalidad del hombre. Ven la pequeña pareja de cisnes salvajes que, como para demostrárnoslo, están ya luchando desde su infancia en este juego por una dominancia que quizás establezca ya en el pequeño grupo. Y ahí ven los elegantísimos cisnes salvajes, más esbeltos que el cisne tuberculado, de cuello más largo, como verán cuando aparezcan nuevamente en la pantalla, y de una elegancia verdaderamente espectacular. Esta familia que surca las aguas tranquilas de este lago alemán es todo vigilancia para evitar que, por ejemplo, el águila, este pigargo que hay en la orilla del lago, pueda arrebatarles uno de los pequeños. Y observarán y comprobarán algo que es extraordinario, y es que la agresividad del cisne puede llevarle incluso en defensa de sus pequeños a enfrentarse con la reina de las aves y a expulsarla de su territorio. Como pueden observar, la escaramuza ha terminado con algunas plumas perdidas para los cisnes, pero el invasor ha sido puesto lejos del lugar donde podía haber causado daño a la familia. Piensen de todas formas que un águila de este tipo puede pesar entre 3,5 a 4 kilos y que el cisne, como les decía, puede tener un peso medio de 15 kilos. La desproporción entre los luchadores es importante, aunque también es cierto que el águila atacando desde el aire puede, si lo desea, matar a un gran cisne. Echemos un vistazo a nuestras láminas y veremos que nos encontramos de menor a mayor con tres razas de cisnes que viven en Europa. El más pequeño de todos, el cisne de Berwick, pues tiene el peso de un ganso salvaje entre 4 y 6 kilos. Después nos encontramos con el cisne cantor o cisne salvaje, que es aquel de cuello largo que hemos visto y que ha luchado con el águila, que pesa entre 8 y 11 kilos. Yo creo que algunos machos pueden llegar a un peso mayor. Y finalmente el cisne vulgar o tuberculado, que llega a los 23 kilos de peso. Observen que la diferencia fundamental entre el cisne vulgar o tuberculado estriba en este tubérculo negro que tiene sobre el pico, mientras que el pico del salvaje o cantor es más afilado, es más agudo, lo mismo que lo del cisne chico o el cisne de Berwick. Más abajo podemos ver que estos pájaros tienen envergaduras muy considerables, como 1,90 m en el cisne chico, en el más pequeño, 2,40 m en el cantor o salvaje y 2,40 m, yo creo que quizá llegue a los 60 o a los 70, 2,70 m, en el gran cisne tuberculado. El reparto de estos cisnes en Europa es bastante complejo, y en este mapa nos podemos hacer cargo mediante las rayas que indican el hábitat de cada uno de ellos. El cisne tuberculado, que es el que más nos puede interesar, puesto que, como digo, es el que vive en nuestros parques, tiene zonas de nidificación en gran parte de Alemania, como ven, y el cisne cantor es más nórdico. El cisne cantor en los países escandinavos, en Islandia, es muy frecuente. El pequeño cisne de Berwick, que no anida más que en el este, inverna, sin embargo, en Inglaterra, inverna también en los Países Bajos, y las otras dos especies llegan hasta el Danubio para invernar y llegan también hasta el norte de Italia y hasta Suiza. La consideración a la que nos debe de llevar esta lámina, donde hemos visto las zonas donde los cisnes anidan e invernan, es una que no querría dejar escapar. Y es que en los inviernos muy rigurosos, como aquel de 1956, llegan a nuestras costas del norte de España cisnes. Llegan cisnes que se posan tranquilamente en aquellas rías, que se posan tranquilamente en aquellos golfos protegidos. Normalmente estos linces son masacrados, en el verdadero sentido de la palabra. Hubo casos en que les mataron a golpes de remo porque los animales, verdaderamente extenuados, no podían volar más. A mí me gustaría que, si para algo sirve este espacio de fauna, aunque no fuera más que para eso, sirviera que cuando vemos un cisne blanco, un hermoso cisne tuberculado, que llega a las costas del norte de España, sepamos acogerle hospitalaria y civilizadamente, que es lo mismo. No le recibamos con el tiro de una escopeta
o con el golpe de un remo sobre la cabeza, porque con eso nos envilecemos más y el hombre no debe de llegar nunca a estos extremos. Además, hay otra cosa. Gran parte de estos cisnes que invernan en Inglaterra, que invernan en los Países Bajos, que invernan en el Báltico, son cisnes semidomésticos. Allí los niños y los señores que van a los parques les echan miguitas de pan e incluso se venden unos paquetes de plástico rellenos de comida para cisnes, que les dan. Estos cisnes, sin embargo, no han perdido la capacidad del vuelo y cuando se llenan las aguas libres de aquellas latitudes, vienen hacia las aguas del norte de la península ibérica. Entonces ven una barca que se acerca cargada de personas y los pobres cisnes esperan la bolsa de plástico con la comida para cisnes, reciben un golpe de remo y mueren. Que esto, por favor, si es posible, no se vuelva a repetir, por lo menos entre los que están viendo este espacio de fauna. El vuelo de cisne, que seguramente les ha llamado la atención, sobre todo porque produce ese musical y ese bonito ruido, en el caso del cisne tuberculado, es uno de los vuelos más asombrosos en un pájaro, porque un animal entre 11 y 23 kilos de peso, que puede surcar el aire a esa velocidad, y sobre todo, que puede permitirse el hecho de volar en un vuelo batido o de ave remera, es verdaderamente importante y vamos a considerarle unos momentos en la lámina. Aquí tienen, desde la figura 1 a la figura 4, cómo el cisne levanta las alas, después las baja con un fuerte aletazo y esto es lo que determina la progresión del animal, porque la parte superior de las alas es cóncava, de tal forma que si nosotros pudiéramos dibujar aquí el ala en perfil, sería algo así, parecido al ala de un avión. Entonces la presión del aire cuando el ala sube, sumado a que las rémiges se ponen de perfil, es mucho menor que cuando el ala baja. Y esto va determinando, llevado al movimiento del ala que se viene hacia la punta del pico, y ya cuando está dando toda la fuerza, el que el cisne pueda progresar exactamente lo mismo que progresa un avión cuando las hélices que le llevan hacia adelante le están impulsando. En la parte inferior, pues vemos la fase siguiente. Las alas han llegado a su máximo descenso, han empujado, por decirlo así, el cisne, y luego van subiendo lentamente, el aire ofrece mucha menos oposición hasta llegar a la forma y hasta llegar a la fase de máximo acercamiento en la parte dorsal del pájaro. Esto del vuelo a remo es muy interesante tenerlo en cuenta porque casi todas las aves pesadas utilizan un vuelo mucho más sencillo, que es el vuelo a vela, el vuelo que utilizan también los aviones planeadores, que como saben ustedes buscan esas columnas ascendentes de aire que se llaman térmicas y simplemente se dejan levantar de una manera pasiva, como un avión planeador, sin volar de una manera activa, como hacen los cisnes con su enorme peso. Vamos a ver aquí el vuelo a vela, que nos va a ilustrar en lo que se refiere al vuelo de las aves. Y aquí tiene lo que pasa con el vuelo a vela. Cuando hay en ciertas épocas del año, sobre todo desde primavera hasta otoño, el sol que cae sobre ciertas zonas más o menos claras del terreno, se forman columnas de aire ascendente. Aquí tiene esta columna que se va formando, y estas columnas, a medida que crecen, toman el aspecto de un hongo, porque el aire frío está tratando de cercenarlas, de cortarlas en su parte inferior, hasta que efectivamente el aire frío corta y transforma en una especie de gigantesco balón, de gigantesco globo, naturalmente sin plástico, esta columna, que ya no es una columna, que es como un bache de aire caliente que por ser más ligero va subiendo rápidamente y se va moviendo impulsado por la brisa. Pues miren ustedes, esta cigüeña, por ejemplo, para volar a vela no tiene más que llegar a este hongo de la térmica y después suspendida en el gran globo de aire tibio irá siendo elevada, elevada, elevada a estas grandes alturas sin más esfuerzo por su parte que el de abrir las alas y dejarse subir e impulsar por estas columnas ascendentes llamadas térmicas. Más tarde tendrá muy poco que hacer la cigüeña puesto que la bastará en pérdida como un avión planeador ir en un oblicuo ligerísimo llegando sobre todo si va a favor de viento hasta los destinos a donde la lleven sus vuelos. Ya veremos al hablar de la cigüeña que de esta manera las cigüeñas alcanzan en sus largos viajes migratorios el África tropical y el África oriental donde pasan el invierno. Pero fíjense ustedes lo distinto que es el problema para el cisne, absolutamente incapaz de planear porque es mucho más denso, porque sus alas son más estrechas y que sin embargo vuela a base de músculos, por ejemplo desde la Siberia hasta Inglaterra, haciendo unas etapas infinitamente más fuertes y más rápidas que las de las cigüeñas y pudiendo volar tanto de día como de noche, cosa que no puede hacer los pájaros veleros porque de noche faltan estas columnas llamadas térmicas. Vamos a hacer otra observación a otra lámina que sin duda alguna nos dará también alguna sugerencia. Miren ustedes la pata de un cisne que es muy de tener en cuenta precisamente porque es una palmípeda por esta membrana que une los tres dedos delanteros del cisne y que le permite remar y que le permite nadar en las aguas. Pero nos encontramos al lado con la pata de un pelícano
que también es palmípeda, también tiene la membrana natatoria, que en este caso une los cuatro dedos. Es decir, que es palmípeda, pero es más perfecta que en el caso del cisne, que solamente une los tres dedos delanteros. ¿Para qué nos muestra el doctor Rodríguez la Fuente las patas del cisne y las del pelícano? Por una razón. Habrán ustedes oído que genéricamente, habrán oído decir, hay aves a las que se llama palmípedas. Y antiguamente incluso esto formaba parte de una clasificación ornitológica. Se hablaba en plan general y en líneas generales de las palmípedas. Esto de hablar de palmípedas en líneas generales, nosotros no lo vamos a hacer en fauna, porque decir una palmípeda no es decir nada, como decir un ave acuática no es decir nada. Vean ustedes, por ejemplo, en las imágenes cinematográficas, que otra palmípeda, además del cisne, que también es palmípeda, si empleáramos esta terminología, va a aparecer en nuestras pantallas y que no tiene nada que ver con el cisne, ni por su forma de vida, ni por su aspecto. Esta otra palmípeda, que es el pelícano pardo americano, tiene también los pies palmeados. Es un ave acuática, pero sin embargo, familiarmente, biológicamente, está muy alejada del cisne y no es ni siquiera prima, como podríamos decir. Pero aprovechemos la circunstancia para deleitarnos con el precioso vuelo de los pelícanos americanos pardos, estas palmípedas también, y cómo despega del agua aprovechando precisamente la contextura palmeada de sus miembros. Vean cómo los pelícanos se dejan caer en el agua pesadamente para capturar los peces de los que se nutren, y vean que aunque palmípedas y acuáticas, no tiene nada que ver su vuelo ni su aspecto con el elegantísimo perfil de los blancos cisnes que hemos visto en el lago del norte de Alemania. Estos famosos pelícanos pardos, insaciables devoradores de peces, capacitados maravillosamente para la pesca, nos van a ofrecer también una aptitud a la que el cisne nunca hubiera podido llegar, que es la pesca en picado, la pesca en inmersión. Observemos con detenimiento al gran velero y veremos cómo va a caer sobre la piel del mar para surgir con su presa perfectamente capturada en este poncho. Y ya que estamos con los pelícanos pardos americanos, sigamos a esta hembra que acaba de pescar, sigamos a toda la bandada, que con un vuelo mucho más lento, más pesado que el de los cisnes, puesto que son pájaros más veleros, llegan hasta la colonia donde están los pequeños. Y aquí vamos a tener ocasión de ver una pesca maravillosa, que es la pesca del polluelo del pelícano en el interior del buche de su madre. Vean cómo las aficiones a la inmersión les vienen a estos animalitos ya desde muy jóvenes. Es asombroso cómo el joven pelícano puede meter, sumergir su pico y hasta su cabeza en el interior del buche materno para pescar allí los peces que a su vez mamá pelícano ha pescado en el mar. Elegante pájaro también el pelícano, al menos en su manera de dejarse caer desde el cielo hasta las aguas, y buena ha sido su contemplación para que nosotros hayamos llegado a la conclusión de que no emplearemos ya términos tan generales ni tan genéricos como el de aves acuáticas o aves palmípedas. Los hombres de ciencia, que se han creado unas clasificaciones taxonómicas aparentemente enrevesadas y llenas de nombres en latín, sin embargo no han tenido más remedio que hacer esto para poder poner nombres y apellidos a todos los seres infinitos que pueblan las tierras y los mares. Y si nosotros seguimos sus pasos, yo creo que con ello no haremos más que ilustrarnos un poco y tener también nuestro pequeño catálogo para que cuando vayamos por la vida, por los mares o por las tierras, y veamos un animal, podamos saber si pertenece a una clase o a otra, a un orden o a otro. Así que vamos a ver, ya que hemos visto primero al cisne y después al pelícano, la diferencia que hay entre estas dos palmípedas y estas dos acuáticas, que sin embargo, como les digo, son totalmente diferentes.
Aquí tienen una clasificación que siguen todos los hombres de ciencia y que divide a los animales en una clase determinada, en un orden determinado, en una familia, en un género, en una especie. La genealogía, desde luego, es importante. Pues nos encontramos con que, en cuanto a la clase a que pertenecen, ambos son aves. Hay después la clase mamíferos, la clase reptiles, la clase anfibios. En cuanto al orden, que ya es hilar más fino, nos encontramos con que el cisne es un anseriforme, mientras que el pelícano es un pelicaniforme. Seguimos bajando. ¿A qué familia pertenecen? El cisne es una anátida y el pelícano es una pelicánida. En cuanto al género, ya surge en latín, el cisne se llama cygnus en latín y el pelícano se llama pelecanos. Y así llegamos a la especie que es el cygnus cygnus olor y el pelecanus occidentalis o pelícano pardo americano. Es decir, que hemos visto una cosa más y es que los términos muy generales no nos servirán en el futuro para clasificar a nuestros animales. Y también, y en esto me dirijo a los jóvenes y a los niños, que aunque quiero mucho a todo el público de fauna, son mis seguidores favoritos, si ellos a veces con un bolígrafo y una cuartilla toman notitas de estas cosas, sin darse cuenta, dentro de unos meses se habrán construido un pequeño tratado de zoología familiar. Y en cuanto a familiar me refiero a que lo pueden hacer en su casa tranquilamente los domingos a media tarde. Lección de los cisnes, de esos bonitos pájaros blancos, poetas alados que surcan el cielo de toda Europa en invierno y en verano. Lección, que les contemplemos embelesados en los parques y que jamás, de ninguna manera, contribuyamos a que un bello cisne, porque hay ya muy pocos, pueda ser recibido a palos o a escopetazos en nuestras hospitalarias y turísticas costas del norte, porque cuando los turistas escandinavos se van, vienen otros turistas escandinavos que son los cisnes, y estos no vienen a buscar el sol, sino que vienen a buscar la hospitalidad y el buen recibimiento de los españoles. Buenas tardes.